Buenas tardes, compañeros. El vídeo de hoy está especialmente dedicado a todos aquellos que os habéis dedicado en cuerpo y alma a defender las competencias asociadas a nuestro grado matriz o licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Llevamos alrededor de 7-8 años viendo, leyendo publicaciones del colegio o de los colegios de fisioterapeutas donde pretenden confundir de una manera intencional y estratégica tanto a la población como al resto de colectivos que ellos son los expertos en ejercicio, entre comillas, terapéutico. En primer lugar hay que decir que el ejercicio no tiene apellidos. El ejercicio físico, ejercicio es. Bien distinto a el movimiento o la actividad física. Bien distinto a las competencias que los fisioterapeutas tienen, que son movimiento, kinesioterapia y rehabilitación. Mientras los profesionales del deporte, tanto ciclos formativos como licenciados y graduados en ciencias del deporte, tenemos unas competencias asociadas a la terminología ejercicio físico sin apellidos y entrenamiento, tanto desde el punto de vista de la salud como lo de la mejora de la condición física o del rendimiento deportivo. El ejercicio físico en manos de los profesionales tiene un efecto y un impacto directo en la salud de los individuos. No hay ejercicio físico que en manos de los profesionales del deporte no sea terapéutico. No hay ejercicio físico terapéutico y ejercicio físico no terapéutico. Es una ambigüedad que realmente responde a una intención de generar un espacio en el mercado profesional que no existe para el que no tiene ni formación, ni conocimientos, ni experiencia, ni ciencia, ni investigación relacionada en España desde hace más de 60 años en estos campos. Por ello, ha salido una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avala no solo nuestra resolución del grado de competencias 2018, sino también nuestra terminología asociada y nuestras competencias. Algo que realmente resulta sorprendente que tengamos que recordar a día de hoy, cuando si comparamos ambos libros blancos de ANECA entre ambos grados, vemos la diferencia abismal en contenidos. Aunque es verdad que hay partes que se solapan, como debe ser, pero ejercicio físico o ejercicio solo aparece en el grado, en el libro del grado de Ciencias del Deporte. No aparece en absoluto en el grado de fisioterapia. Así, por tanto, y para concluir, cualquier cosa relacionada con el ejercicio físico y el entrenamiento pertenece y es competencia directa de los profesionales en ciencia de la actividad física y del deporte. Cualquier otra cosa relacionada con la kinesioterapia y la rehabilitación corresponde a los fisioterapeutas. No hay posibilidad de confusión como se pretende. No existe tampoco el término prostituido de entrenador de pacientes. Un entrenador de pacientes, en todo caso que existiera, sería un licenciado en ciencia de la actividad física y del deporte. Otra cosa bien diferente, bien distinta, es rehabilitador. Rehabilitador es una cosa, entrenador es una cosa. Movimiento es algo, ejercicio físico es otra cosa bien diferente. A ver si por fin y de manera definitiva queda claro. No hay necesidad de solapar las competencias de otros profesionales muchísimo mejor formados en tanto un campo, rehabilitación, como en otro campo, entrenamiento. Pero entrenamiento y ejercicio físico enfocado a niños, embarazados, mayores, porque embarazo y envejecimiento no es una patología, como a otros colectivos, gente con patologías, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. El 95% de nuestra sociedad presenta una o varias patologías. Es imposible prácticamente encontrar una persona que no tenga una enfermedad o patología incluso asociada a otras. Esto no debe ser visto o tenido en cuenta como si fuera una guerra. No,
son dos colectivos que deben estar unidos trabajando para la mejora del paciente. Unos en una línea y otros en otra línea, que obviamente habrá una línea intermedia que confluirán y trabajarán juntos, que sería lo deseable, el equipo multidisciplinar e interdisciplinar. Pero por favor, cada uno con sus conocimientos. En caso contrario, estamos subcontratando la salud. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que las aguas vuelvan a su cauce y volvamos a trabajar como hace 8 o 10 años antaño juntos, pero no revueltos. Un saludo, compañeros.